Hola a todos, les habla Iceman. Estamos aquí en Acambay con este Irizar PB de Tour o de T-Tour, transportes turísticos. Vamos a ir para San Juan del Río, otro viaje corto. Vamos a dejar a los turistas que trajimos aquí. Originalmente, pues, este video lo... o bueno, este polarizado lo había hecho para otro video que grabé a lo pendejo porque se vio todo feo. Se vio todo lagueado, entonces por eso le hice su polarizado aquí que dice Acambay, 15 horas, y su polarizado con el número económico de la otra versión del skin de T-Tour. Pero me gustó más como se ve este. Se ve mejor, a excepción de las tapas de ventilación o las escotillas de ventilación que se ven azules. Pero pues bueno, ya, vamos a largarnos de aquí. Al lado está el pana del Lipu. Ahí está un autotour, por supuesto también, un PB. Y andaba pensando mucho eso de cómo hacerle con los videos, porque pues sí, está cada vez más difícil tener el... seguir el mismo ritmo de publicación de los videos, de videos diarios, por ahora, por lo menos. O sea, por lo menos de aquí a medio año. Así que estaba pensando en hacer nada más 4 videos semanales. No sé, todavía no lo he decidido. Por ejemplo, hacer lunes, miércoles y viernes y domingo. Que domingo, entre fin de semana, es el día que más se ven los videos, que más he notado, sobre todo dejar los videos de doble piso para el domingo, que son los que más se ven. Y pues dejar esos días, porque igual he notado que quizás sea mucha saturación de contenido y quizás no lo ven muchos de ustedes. Aunque obviamente en muchos canales es normal que les suban videos diarios y de todos modos los vean. Pero en mi caso, siendo un canal pequeño y en crecimiento, pues no. No lo es tanto, así que no sé si me beneficiaría más. Ay, güey, no alcanzó a frenar. Que su madre, casi al pie del barranco. Les digo, no sé si me beneficiaría más hacer los videos. Dejar un video, un día, un video. O más bien un video por 2 días y que... pues sí, que esté 2 días generando visitas hacia mí. O no sé si me saldría mucho peor, no sé. Necesito pensarlo, pero pues sí está muy cabrón grabar tantos videos a la semana o tenerlos listos para publicarlos y editarlos y todo ese desmadre. Y pues aprovechando, dice, ¿qué mapa usas, bro? Eddie me comentó en el video del noreste, pues en ese video utilicé el mapa Reforma. En el Reforma me gustaría regresar a hacer videos ahí, por allá por Chihuahua, para ver qué tal sale. Bueno, qué tal sale no, sino para recordar otra vez esos rumbos, porque está... me gusta mucho la vegetación ahí, sobre todo que hay muchas curvas. Está bastante verde por ahí. Y pues sí, se ve muy bien. A la fecha de hoy tenemos 773 suscriptores, así que pues ya saben, hagan lo posible. Primero, llegar a una cifra, a un número chingón, al 777 de Vegetita. Después ya a los 1000, que es la meta principal de este canal, la... ¿cómo llamarlo? A mediano plazo, quizás. Y después ya vendrá lo que... vendrán más cosas. Se vienen cositas, chavales. Se vienen cositas, chavales. Que ahorita que estoy remedando españoles, pues últimamente ha habido mucha polémica con creadores de contenido españoles y sus formas, no sé, sus formas de entretenimiento de hace 10 años, que no eran muy éticas, que digamos. Pero bueno, esas son cosas de los chismecillos de internet. La casa de madera aquí en México, en construcción, bastante raro. No sé si no aguantarían por el tipo de clima y todo eso, o por el suelo, no sé.
pero ya ven que en toda Europa, pero en Estados Unidos, pues sí, las casas son de madera. Pero también están pues más propensas a incendios. Aquí en México lo más común que es pues el block o el cemento, no tengo ni idea, pero bueno, concreto en general. Aquí nada de madera, porque incluso en Estados Unidos se llegan a ver que transportan las casas en tractocamiones, en sus remolques. Se ve bastante raro. Yo sobre todo tengo el recuerdo de eso del 18 Wheels of Steel o 18 Wheels of Steel Howling. Yo creo que ¿qué diría mi compa, el que sabe inglés de eso? El buen Pierre Puring diría 18 Wheels of Steel Howling. Porque pues ya saben, ese güey dice el OBS en lugar de OBS. Es alguien bastante refinado. Ulala, señor francés, entonces ¿cómo se dice? Pues OBS, güey. Y aquí pues ya vamos a pisarle un poquito más, hasta los 95. Querétaro, Amealco, Aculco. Pues vamos ¿para dónde vamos? Para San Juan. No hasta Querétaro, sino hasta San Juan. Que en realidad, ¿qué tan lejos estará Cambay de San Juan? Vamos a preguntarle a San Google, ¿no? San Google. ¿Cómo llegar de San Juan del Río a Cambay? Vamos a ver qué nos dice. No, pues 51 minutos, nada más 60 kilómetros. Y en el video van a salir como quizás 14 minutos, poco menos. Y estoy optando también por estos videos porque pues salen más, ¿no? Son menos tiempo de grabación y salen más videos. Así que qué mejor para mí, sobre todo porque se me acaba el tema de conversación y ya no sé qué decir. Pero vean, la diferencia entre este video y el de El Consentido o el Ex Consentido de Manuel Granados, que ahorita ya va a traer el D6S, es el nivel de opacidad del polarizado. En aquel se lo había dejado bastante bastante alto, se lo había dejado en 99%. Pues no se veía ni madres. O sea, sí se veía quizás un poquito en toda la transparencia, pero el nivel de visibilidad era nulo. Y aquí pues sí, ya está mejor. Está en el 95% y pues si se alcanza a distinguir el exterior del interior. O sea, no se ve nada más una masa negra, o una mancha negra más bien. Masa esa mamá, ¿qué? Pero pues sí se nota bien. Y pues cumple su función de ser polarizado y verse chingón, aunque en el juego pues no sirva de mucho. Obviamente te atenúa los elementos del exterior. Pero como les digo, a mí me gusta mucho traer así los polarizados en los autobuses. Cosa que aquí en los autobuses de Digital Magic Studio pues se puede bien. En algunos, no en todos. Por ejemplo, en el I8 nada más te dejan usar el que ellos pusieron, porque no está en el archivo custom que normalmente en los mods actualizados de DBMX viene. Pues en el Irizar I8 no. Nada más viene una opción de polarizado, que es la que te ponen ellos y la que obviamente trae sus logos. Pues a mí no, a mí me gusta traer el polarizado y aparte quitarle sus logos de aquí de las mamparas. Porque yo honestamente, ¿para qué quiero que se vea eso? No le aporta ningún realismo a mi juego. Y también eso pasó en el Volvo TX. Lo bueno es que ese todavía venía desbloqueado para editarlo. Los skins traían un mono de los Simpson y pues yo intuyo que es el logo del que lo diseñó, pero unas letras tipo árabe y el logo del doctor Hebert. Sí es Hebert, ¿no? No sé, pero el doctor de los Simpson y letras tipo árabe. Pues no mames, bien invasivas esas letras y no se veía nada bien. No se ve nada bien los skins con eso. Eso pasó tanto en el TX como en el Multego FL. Y eso sí le resta mucho a la experiencia de juego.
pero como les digo, ese mod viene desbloqueado y pues tranquilamente puedes abrir el DDS, el archivo DDS del skin, y pues suprimir eso, o bueno, rellenar eso en el software de edición de imagen que utilices. En mi caso, pues yo sí, cada que puedo los tapo en Photoshop antes de hacer los videos, para que pues no me gusta cómo se ve. En caso de los mods nuevos, pues ya no se puede y pues siguen trayendo sus logos. Por ejemplo, el Volvo PX de AU que hice de Orizaba a Tehuacán trae esos logos que dice Luis D o DY, algo así. Y es lo que estaba comentando con mi compita, ¿no? Me dice, sí, güey, la otra vez que viajé en esos AU Sierra, ahí traía arriba de la ventana del operador su logo de Luis DY o DY. Sí, bastante realista, ¿eh? Hombre, yo la otra vez que vi un Ulsar PB, así traía sus escotillas azules y su... Bueno, este ya no trae, o si trae, pues no se ve ni madres. Pero algunos traían el logo de DBMX y... Ah, bueno, aquí está esto de Kevin Skin y el de DBMX. ¡Ay, güey! Aparte encromado. Todo por ir enlavado, ya casi choco. Todo por ir quejándome, banda. Pero pues, si no me quejo, ¿quién soy? ¿Soy Iceman Trucking o ya no? Ustedes díganme. Aquí vamos en la 57, la 57, dicen los... La colegancia. Vamos por la 57, hechos madre. Tenidos como bandidos y... Al parecer ya es un tramo muy pequeño el... De aquí hasta San Juan del Río. Pues ya falta poquito para llegar. Nada más regresamos de Acambay, que parece ser que es una zona arqueológica. Supongo que debe ser interesante de visitar. No sé si haya transporte directo para visitar. Por ejemplo, si sales desde ahí de San Juan, pues sería interesante saberlo, ¿no? Porque... La chingada, estaba la... No sé qué tipo de policía era. Quizás era la Guardia Nacional. Que esos de la Policía Federal y la Guardia Nacional solían poner, y suelen poner también los cartones donde parece que están ahí vigilando para que le bajes de velocidad, cuando en realidad no están ahí. Pero pues muchas veces sí es efectivo, a menos que sea alguien que transite muy seguido el tramo, la autopista, y que no se suela cambiar de lugar el cartón ese, pues sí. Es alguien a quien no le va a interesar, pero capaz sirve de algo, ¿no? Para, aunque sea un tramito de nada, que reduzcan la velocidad los conductores y no vayan tan locos y tan arriesgados como yo hace rato, que ya iba a chocar en el paradero ese de comida. Hablando de comida, yo creo que ya es hora de comer, banda. Ya son las 5 de la tarde del sábado, ¿qué es? 11 de febrero. Y no he hecho ni madres de tarea. Madres. Ahora sí está peligroso. Es aquí en el monte, este Tequisquiapan. No, joven, yo voy para San Juan del Río. Pues ya llegamos. Vamos a salir en la... Vamos a tomar la siguiente salida. Vamos a llegar ahí en el apartado donde dice turismo. Que hoy nuevamente no quise hacer la carga, nada más puse el GPS y pues ni pedo. A darle. Central de autobuses a la derecha. A la derecha, cabrón. Pero está hacia la izquierda. Bueno. O indica que es la salida a la derecha y luego ya. Lo que sea. Pero bueno, ya llegamos aquí a San Juan del Río. Nada más llegar a... Nos falta llegar a... Al nodo de turismo. ¿Que dónde está? ¿Es aquí? Creo que sí es aquí. ¿O no? Creo que sí era allá adentro en el taller. Pero de este lado se ve más interesante. Hay un puesto de comida. Y ahí están más autobuses. Pues es mejor llegar acá, ¿no?
autobuses tipo turísticos quizás, con el skin del Ipu. Al menos le pone atención al detalle el tío Jimenito. Dice central de autobuses, pero la central está hasta por allá. Pues qué raro, ¿no? No sé si en San Juan del Río tengan central vieja y central nueva, pero por lo mientras aquí ya llegamos. Y aquí pues ya, ya bájense gente, que tengo que limpiar su cochinero. Que ya saben que la gente de que utiliza los servicios de turismo no se caracteriza por ser muy limpia, que digamos. Y de por sí, en el servicio de líneas de transporte foráneo dejan su cochinero. Imagínense en las de turismo, que sienten que les pertenece durante el tiempo de renta. Pero bueno, ya saben, suscríbanse. Eso es todo, nos vemos en el camino.